la sección Al Mando verdaderamente le hacemos honor al nombre que le pusimos porque estamos con la máxima representante de todos los estudiantes universitarios del país, Piera Fernández. ¿Qué se siente realmente ser la presidenta de la Federación Universitaria Argentina? En primer lugar, muchísimo orgullo y también una gran responsabilidad de representar a todos y a todas las estudiantes del país, ¿no? En la máxima conducción del gremio estudiantil. Me imagino. ¿Cómo haces para organizarte en tus actividades? Porque imagino que tenés que estar entre Río Cuarto, entre Buenos Aires, visitando a todo el resto del país. Sí, la verdad que sí, es difícil de coordinar la agenda, intento hacerlo con anticipación y con la perspectiva de que llegar a todos lados en estos 2 años de gestión, ¿no? Bueno, vamos a ponernos cómodas y después seguimos charlando un poquito más. Fantástico. Sos una de las primeras mujeres, cordobesa por lo menos, que llega a la Federación Universitaria Argentina. ¿Cómo ves la representatividad de las mujeres en la participación política, en las agrupaciones? Yo estoy convencida de que el momento de la militancia universitaria hoy es un espacio ideal para las mujeres. La mayoría de las federaciones universitarias del país hoy la están conduciendo mujeres. Hay muchísimos centros de estudiantes en el país que lo están conduciendo mujeres. Y creo que las universidades y los estudiantes en general han podido ser pioneros en esas transformaciones. Sin duda, queda mucho camino por recorrer. Digo, creo que las universidades tienen grandes debates pendientes todavía en la transversalización de la perspectiva de género, en justamente cómo aún tenemos carreras más masculinizadas, como las carreras de ingeniería, o lo que se conoce como ciencias duras, de alguna manera, que hoy todavía está muy arraigado el estigma de que son para varones, y las más vinculadas a las tareas de cuidado de mujeres. Bueno, creo que ahí todavía hay mucho para transformar, jerarquizar los espacios de género de las universidades, y todas esas son conquistas que se dan justamente cuando tenemos mujeres en las conducciones de las gestiones de los centros de estudiantes y de los cogobiernos de las facultades y de la universidad también. Creo que todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue tu caso, por ejemplo? ¿Cómo arrancaste en la militancia, en la participación en agrupaciones y que después hayas ido ganando terreno hasta llegar a donde estás, ¿no? Yo comencé con la militancia en mi colegio secundario, donde a través de algunas conversaciones con docentes descubrimos la posibilidad de formar el centro de estudiantes de mi colegio, que en ese momento no existía. Lo fundamos cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años y para el año 2015 volvimos a refundar también la Unión de Estudiantes Secundarios junto con otros colegios de la ciudad, ¿no? Entonces vengo de la militancia secundaria. Luego allí también generé mi afinidad partidaria antes de entrar a la universidad y ya el primer día del cursillo de ingreso en la universidad, bueno, ya había elegido mi lugar en el mundo, ¿no? Que era la mesita de la franja para militar. ¿Crees que los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, se sienten identificados con la política actual? ¿Tienen el deseo de participar o están más bien descreídos? A ver, con la política actual, creo que en términos generales no, y que ahí tenemos un gran riesgo. No creo que a los jóvenes no les interese. Yo creo que en general la sociedad argentina, y esto no es exclusivo de las juventudes, están muy decepcionadas con nuestros dirigentes. Y más cuando estamos atravesando un contexto de crisis como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Creo que ahí hay grandes deudas pendientes de la dirigencia política en volver a escuchar a la ciudadanía en general y a las juventudes en particular. Sí creo, digo, que a los jóvenes y les interesa lo que pasa, les interesa el otro. Creo que sí hoy cuesta en los espacios tradicionales elegir espacios de participación, ¿no? Porque hay mucho descreimiento, como mencionaba recién. Y ahí tenemos un gran riesgo también quienes elegimos de alguna manera la militancia como una manera de vida, que es que si no logramos representar con nuevos entusiasmos, con perspectiva de futuro, esas decepciones actuales, ¿no? Corremos el riesgo de que fenómenos muy antidemocráticos, muy autoritarios,
que de alguna manera atentan contra derechos conquistados de las mujeres, de las diversidades, vayan ganando terreno, ¿no? Y ahí es donde creo que esa es una de las principales cuestiones que tenemos que trabajar quienes queremos crear un mundo distinto, en volver a generar proyectos políticos que se vean honestos, que se vean transparentes y que fundamentalmente vuelvan a entusiasmar a las juventudes y a toda la sociedad en general, ¿no? Vos estás recorriendo todo el país ya, ¿no? Desde tu lugar, desde tu cargo. ¿Cuáles son las principales demandas, necesidades que están planteando los estudiantes? Bueno, está muy atravesada por el contexto que estamos viviendo, ¿no? Como lo mencionaba con anterioridad, marcado por la crisis económica. Hoy, yo siempre lo digo, muchas veces concebimos al estudiante de la universidad como un estudiante full time. Hoy eso no existe más. Digo, en primer lugar porque tenemos una población mayoritaria de estudiantes que están trabajando y en segundo lugar por el resto de la cantidad de actividades, ¿no? que se realizan en la vida de un estudiante. Y ahí creo que para garantizar el ingreso, para garantizar la permanencia en las universidades públicas, es muy necesario que fortalezcamos las políticas de bienestar que tenemos. Estamos hablando fuerte de que tenemos becas con montos muy desactualizados, que van perdiendo contra la inflación. Hoy el acceso a la vivienda es un problema general para las juventudes, ni hablar para los estudiantes universitarios que muchos deben alquilar y que hoy alquilar es un problema real. Digo, también marcado muy por el contexto, tenemos la cuestión del acceso a la salud mental. La pandemia ha venido a visibilizar un montón de situaciones que existían previamente, sin duda, pero que hoy están a flor de piel y una demanda muy importante que encontramos de los estudiantes es poder acceder a la salud mental. Y fundamentalmente también, como lo mencionaba con anterioridad, la transversalización de la perspectiva de género, la incorporación de innovación tecnológica, la posibilidad de incorporar las herramientas virtuales nuevamente, que aprendimos mucho en la pandemia, que hay que aprovechar al máximo. Creo que esas son como algunos de los ejes fundamentales que vamos escuchando a lo largo del país, pero que también ya forman parte de nuestra agenda de gestión en la FUA, ¿no? Está buenísimo lo que estás diciendo. Hablando un poquito más de vos, volviendo a tu persona, ¿quiénes te están acompañando en este camino? ¿Quiénes son tus referentes actuales? Bueno, yo tengo un equipo de trabajo conformado por referentes de distintas universidades del país. En particular tengo, bueno, el vicepresidente, que es Emiliano, que es de la Universidad Nacional del Litoral. Y luego cuento con compañeros y compañeras de la Universidad Nacional del Nordeste, de la UNCuyo, de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche, de la Universidad de Misiones y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un poco como ampliamente para representar el equipo de trabajo en la FUA, aunque siempre es mucho más grande y cuento con el acompañamiento, ¿no? de referentes estudiantiles de todas las universidades nacionales del país que están poniendo ideas, trabajo, propuestas a la gestión de hoy, ¿no? Pero familia y amigos también están sí, presentes. Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre mis compañeros y compañeras de militancia de acá de la universidad me acompañan a todos lados en la medida de lo posible y son mi gran sostén y sentido de estar, ¿no? Porque a veces en la abstracción uno cuesta acordarse del motivo, de lo básico, ¿no? Y ahí están ellos para recordármelo. Y por supuesto todo esto sería imposible si no tuviese mi familia grandiosa, principalmente mi papá y mi mamá, que son las personas que me hicieron de alguna manera amar lo que hago, más allá de que ninguno de ellos dos es del ámbito de la política ni del ámbito partidario. Mi papá es comerciante, mi mamá es docente. Ellos me enseñaron que uno viene al mundo para hacer de este mundo un lugar mejor. Entonces, nada, que me acompañen para mí es fundamental. Bueno, vale, la emoción. Está bueno que te expreses y puedas decirlo, porque en un momento de tantas tensiones también está bueno acordarse de las cosas importantes, de las personas importantes. ¿Cuál es la impronta que le vas a dar a la FUA? ¿Cuáles son tus proyectos para este 2023? Mira, fundamentalmente es un proceso que se caracteriza por reordenar una FUA post-pandemia, ¿no? Que ha sido muy compleja porque mucho de nuestra actividad tiene que ser, de alguna manera, estar presente en las distintas universidades. Y venimos de 2 años donde eso no se pudo hacer y queda reordenado, como mencionaba recién, cuál es la agenda de la FUA. La verdad que
A mí, en primer lugar, lo que me gustaría es que cuando pase este año o cuando pase la gestión en el 2024, poder mirar hacia atrás con los compañeros y las compañeras y que en cada universidad hayan sentido que hubo algo propio ahí en esa gestión de la fuga, que realmente la construcción de la gestión fue de manera colectiva y que fundamentalmente fue para generar grandes cambios de manera real, ¿no? Todo es posible cuando se cree, fundamentalmente. Bueno, un mensaje final para la piba, para el pibe que te está viendo, que te toma de ejemplo, ¿no?, en este camino y que también tiene sus propios sueños. Que sea con convicción, que sea siempre con convicción, porque es lo único que nos sostiene. Porque elegir lo que a uno le gusta hacer, sea en el lugar donde sea, y fundamentalmente que sea para los otros, me parece que eso también es importante, que sea pensando en los otros. Siempre tiene sus complejidades, tiene sus frustraciones, y como dice Sigmund Bauman siempre, estamos en una era donde la frustración, la desesperanza, la incertidumbre muchas veces nos condiciona de manera permanente. Yo siempre invito a que volvamos a soñar, creo que, y lo digo en todos lados, tenemos un problema con los sueños en términos generales. Hoy y creo que todos aquellos que soñamos con una Argentina más justa, más igualitaria, más inclusiva, con una universidad pública más igualitaria, más justa, más inclusiva todavía, tenemos muchísimo para hacer. Entonces, y solamente lo vamos a poder hacer si nos animamos a soñar. Así que eso, con convicción. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, un gusto. A vos, un gusto. Piera Fernández, al mando de la fuga en representación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de todos los estudiantes del país. Ella ya cumplió su sueño y te dice a vos que te animes a soñar.